buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida y sobre todo el agradecimiento por tomarse parte de su valioso tiempo en compartir con nosotros, en estar sintonizándonos y dejarnos llegar y entrar al calor de sus hogares con todos los temas que hemos traído, que lo hacemos con mucho amor para colaborar con ustedes, trayendo a diferentes invitados y desde luego con nuestro panel que nos acompaña en diferentes partes de los estados de Estados Unidos, empezando como Denver, California, Nueva York, New Jersey, bueno, pero sin seguir mencionando los estados y sin sus participantes, vamos a dar paso a presentar los miembros del equipo que hoy nos estarán acompañando y desde luego nuestra invitada especial para tocar el tema limpieza espiritual. Un tema muy bonito para hoy en día, es tiempo de limpiarnos, de reflexionar y seguir con nuestras vidas en este momento de cambio. Así que bueno, desde Denver, Colorado, nos acompaña nuestra autora, escritora, del libro Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. ¿Será que tiene que ver algo con el tema de hoy? Bueno, vamos a adentrarnos más adelante y le damos la bienvenida a nuestra querida Erika Gabriela Rivera. Muy buenas noches, Gaby, bienvenida y un gusto tenerte aquí. Hola, buenas noches, Dana. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, pues queremos darle la bienvenida. Gracias por un día más estar sintonizando con nosotros en este increíble programa que vamos a tener en esta noche, este regalo. Así es de que conéctense, recuerden, estamos en YouTube Live, Facebook Live, compartan, denos like, corazones. Y bueno, después esperamos que nos estén haciendo preguntas, porque si no preguntas, no aprendes, ¿eh? Así es de que gracias por conectarte y bueno, te cedo el micrófono, Dana. Adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, también ella es una empresaria, es coach y es conferencista, pero sobre todo escritora. Me interesa más escritora porque el libro tiene un tremendo mensaje. Y lo demás también. Y desde California nos acompaña un caballero con un tremendo conocimiento. Es para mí es un gran ser humano y para todos los miembros del equipo también. Es más, lo queremos como un hermano aquí, somos hermanitos todos. Y él es autor, escritor y coach de evolución emocional. Desde Los Ángeles, California, tenemos a nuestro querido Armando Bernal. Muy buenas noches, Armando, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, gracias por hacer real este extraordinario, le llamo yo, el día de hoy le llamo un proyecto, porque realmente lo que vamos a vivir hoy es un proyecto que si sabemos analizarlo, nos va a llevar herramientas poderosísimas para el día a día, hermoso, hermoso, agarren por favor su libreta y su lapicera, porque esto se pone bueno, amárrense los cinturones. Excelente, Armando. Pues muchas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros y todas las veces que has estado con nosotros es un honor tenerte. Bueno, más adelante nos va a acompañar nuestra querida autora, escritora y entrenadora de, perdón, coach de PNL, Fanny Reyes, ya la vamos a tener más adelantito. Y también pues mandamos saludos a nuestra querida Ana Meléndez, a nuestra querida Cintia Luna, que nos están sintonizando, que hoy no van a estar con nosotros, pero siempre nos están dando ese seguimiento, un tremendo saludo para ellos. Bueno, y el día de hoy nos honra con su presencia desde Nueva York, nuestra amiga artista que integra el arte y la espiritualidad. Ella es escritora y tallerista, maestra de Ho'oponopono, y el nombre de ella es Rosa Claudia Gómez Cacalla. Ahorita ella está en proceso de un libro muy bonito, que yo ya tuve el placer de escuchar ese audiolibro y tiene tremendo aprendizaje. Y en base a ese libro, hoy nos va a compartir el tema de lo que hablábamos, que es la limpieza espiritual. Así que demos de un fuerte aplauso, una bienvenida desde el calor de nuestros hogares. Muy buenas noches, Cacalla, bienvenida. Buenas noches, Dana. Buenas noches a todo el equipo. Alejandro, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan bello. A ver, ¿qué aportamos en este momento? Gracias.
Gracias a ti por tomarte parte de tu valioso tiempo y aceptar estar compartiendo con nosotros. Claro que vas a aportar mucho el día de hoy, se aprende bastante. Y bueno, todos los días hemos aprendido bastante, pero lo importante, ¿sabes? A mí me gusta lo que es la limpieza, las limpiezas espirituales. ¿Tú nos puedes tocar a fondo qué son las limpiezas espirituales? Porque estoy muy segura que a veces nos confundimos con esos términos. Así que adelante, Cacaya. Bueno, la verdad, la primera vez que yo conocí la palabra limpiezas espirituales fue a raíz de una técnica japonesa. Es como un arte, el arte japonés de Magikari, que es el arte de imponer la palma de la mano. Y yo me hice kumite de Magikari en el año 2008, hace ya bastante tiempo, en Colombia. Y allí aprendí pues, que nosotros tenemos nuestras impurezas en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos varios cuerpos, el cuerpo mental, el físico, el espiritual, y que esas impurezas pues van llegando también a través de la alimentación, a través de lo que heredamos de nuestros ancestros. Fue como la primera vez, pero ya incursionando un poco más en otras técnicas o herramientas, que las llamo yo, que es básicamente lo que estoy haciendo el libro que tú comentas, pues me he dado cuenta que Ho'oponopono también habla de esas limpiezas de memorias. Y el curso de milagros habla de cambiar nuestra percepción, entregarle al Espíritu Santo. Y si nos vamos mucho más a fondo, casi todas las técnicas y todas las herramientas y filosofías, pues nos invitan precisamente a limpiar el ego, a cambiar nuestra vibración, a eso es básicamente lo que son las limpiezas espirituales. Y nosotros podemos tener limpiezas espirituales de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una limpieza muy fuerte, que fue cuando murió mi hija a la edad de 18 años. Esa fue una limpieza fuerte para mí. Me permitió ver el mundo de otra manera. Hay muchas personas que tienen la limpieza espiritual o han tenido una experiencia como la que yo tuve, pero aunque yo no sabía que era una limpieza, después percibí que era una limpieza, no lo vivieron como limpieza y se quedaron muchos años en la queja y en el sufrimiento. Pero una limpieza funciona es cuando uno definitivamente algo le hace clic. Y si nos ponemos a mirar, digamos, en la web, tú puedes poner en Google infinidad de personas que han tenido experiencias en las áreas de la vida que les han marcado, cánceres, muertes, pérdidas económicas, divorcios, una cantidad de cosas en las áreas de la vida que son salud, relaciones, economía. Si hay una sacudida fuerte, eso es una limpieza espiritual que nos permite pues como sacudirnos, que nos cuestiona, que nos hace como mirar adentro, ¿sí? Y cuando uno sencillamente, por ejemplo, en el arte magicario está recibiendo luz, pues uno está limpiando de una forma inconsciente sin saber que se está limpiando allí. Y a veces pues se genera un caos terrible alrededor y uno piensa pues que está pasando la peor situación del mundo, pero resulta que así como cuando tú limpias la casa se forma desorden, entonces ya llega un momento en el que la ves limpia. Y bueno, lo de las limpiezas espirituales no es que simplemente uno tenga que todas las situaciones difíciles que le cambien a uno así de clic. Uno puede hacer la limpieza espiritual sin necesidad de tener situaciones difíciles, tomando conciencia de que uno puede pues limpiar esa parte que no le está permitiendo fluir la vida, que le está estancando, ¿no? Como que hay algo que no le deja a uno fluir la vida. Eso más o menos en resumen es lo que puedo decir de limpiezas espirituales y que yo sí que he tenido, y creo que todos los seres humanos hemos tenido muchas limpiezas espirituales, consciente o inconscientemente, sí. Sí, y claro que sí, Cacaya. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de que todos los seres humanos hemos tenido, en diferentes aspectos de nuestra vida, y lo que nos ha pasado, pues hemos tenido esas limpiezas espirituales. Desafortunadamente, muchos de nosotros no lo aceptamos así, no nos vamos dando cuenta, pero
qué bueno que tenemos aquí para que tú nos vayas ubicando y nos vayamos dando cuenta que es parte de la vida, es parte de darnos esa limpieza. Y así me voy a pasar con nuestros panelistas también que tenemos aquí, empezando con las damas. Y Gaby, ¿te gustaría aportar algo o hacerle alguna pregunta a nuestra invitada? Sabes que tengo una pregunta. Ahorita que mencionaba a Cacaya de lo que es la limpieza de memoria, Ho'oponopono, curso de milagros y la limpieza del ego, limpia del ego. Cuando habla del ego, Wayne Dyer habla que en inglés ego es edging God out, o sea, haciendo a Dios fuera prácticamente de nuestra vida. ¿Cómo es que se limpia el ego? Bueno, el ego lo que pasa es que es nuestra máscara social. Es lo que se ha ido creando desde el momento en que nosotros nacemos, se va creando esa personalidad. Y es cuando empezamos a vivir en automático, cuando empezamos a descontrolarnos y a no saber manejar. Es como si miráramos la vida con otros lentes, con otros lentes oscuros, como si le pusiéramos capas. Entonces, limpiar el ego es precisamente ir quitando esas creencias limitantes que nos obstaculizan nuestra vida, porque nosotros sabemos que tenemos más de 60.000 pensamientos, y de esos 60.000 pensamientos, el 95% son ese ego, es esa parte inconsciente que está cargada de creencias que obstaculizan nuestra vida. Y como nosotros proyectamos lo que está en nuestra mente, entonces limpiar el ego es cambiar esa percepción, limpiar, empezar a ver afuera las cosas de otra manera. E incluso ahí me encanta, por ejemplo, tocar la frase del curso de milagros que dice que cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas que vemos cambian. Entonces ahí es la forma de limpiar el ego. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias por su contestación. Adelante. Muchísimas gracias, Gaby, por la pregunta, y muchísimas gracias, Cacaya, por la respuesta. La verdad que yo siempre digo, estoy aquí para aprender, y créanme que cada programa que hay siempre aprendo algo nuevo. Yo ya estoy, no sé si han visto esa caricatura de Pinky Dinky Doo, ya estoy con la cabeza creciendo todo el tiempo, y ya a cualquier momento exploto con toda la información. Vamos invitamos al público a que haga las preguntas, a que nos hagan sus comentarios. Estamos en un conversatorio, que nos compartan sus inquietudes, o si también tienen algún conocimiento, pues estamos bienvenidos a aceptar todos sus comentarios. Compartan con nosotros. Somos un programa que queremos aprender y que también lo que compartimos les sirva de algo en algún momento de su vida. Y así vamos a pasar con coach de evolución emocional hasta California, que también nos comparta algo en base al tema, o si tiene alguna pregunta a nuestra querida invitada. Armando, muy buenas noches, bienvenido. Oh, reafirmar realmente lo que acaba de decir Cacaya. Yo creo que ahorita estamos en un momento extraordinario para limpiar el espíritu. Me gustaría, si nos puede dar unos 5 pasos de cómo ella cree que podemos, como lo dijo ahorita, pues, que te decía Dyer también, cómo podemos, si cambiamos las formas de ver las cosas que vemos cambian. ¿Cómo ella nos podría dar esos 3 o 5 pasos de cómo empezar a evolucionar emocionalmente y empezar a ver de otro ángulo lo que está pasando ahorita? Bueno, te voy a hablar un poquito de cómo lo he hecho yo a través de mi experiencia. Porque cada ser humano tiene su propia experiencia. Yo no puedo dar una fórmula de 5 pasos porque estaría diciendo una mentira. Cada persona tiene que verificar, de acuerdo a su proceso de despertar de conciencia, qué le sirve mejor. Definitivamente a mí lo que me llevó a empezar esto fue la meditación. Hace 30 años yo empecé a conocer estos caminos, y el primer camino que conocí fue a través de la meditación con la filosofía sufí. Ese fue mi caso personal. Conocí el curso de milagros, pero no estuve preparada en el momento en que lo conocí, porque mi nivel de conciencia o mi ego, digamos, estaba muy tapado. Porque el curso de milagros nos enseña una cantidad de ejercicios, uno cada día, que son 365 ejercicios, que también ayudan a cambiar esa percepción.
y el Ho'oponopono, que ha sido como el que más me ha ayudado, y lo mismo que Magikari. Pero cada persona con lo que le resuene. El internet está cundido de herramientas y técnicas que nos ayudan a ese despertar, a ese cambiar nuestra forma. Todos los caminos van al mismo lado, a que nosotros cambiemos nuestra percepción. Porque si nosotros estamos permanentemente en la queja o cualquier problema que tenemos que nos genere dolor, lo convertimos en sufrimiento, no lo soltamos, pues ahí nos vamos a quedar como un corcho en un remolino. Así que mi recomendación es que cada persona con lo que le resuene, mire a ver cuál es la herramienta que le sirve. Es como si tú entras a un cuarto oscuro para pintar para hacer algo y con la herramienta que tú sepas manejar, si tú eres carpintero, pues te vas para la mesa de carpintería, otra persona se irá para la mesa de los óleos, qué sé yo. No sé, cada quien, porque todos los seres humanos tenemos diferentes niveles de evolución de nuestra conciencia. No sé si te sirve esa respuesta o quieres... ¿Está bien para ti? Extraordinario, extraordinario. No. Gracias. Sí, por lo extenso y la cantidad de información que hay en las redes sociales, como usted dijo. Por eso es a veces bueno saber por dónde iniciar. Pero creo que lo que usted dijo fue fantástico, empezar con la meditación, encontrarse a uno mismo. Es, yo creo que una base primordial. Gracias, Dios la bendice. Sí, definitivamente cuando uno respira con conciencia, cuando uno se enfoca en el aquí y en el ahora, pero es que a veces es muy difícil porque llevamos cargando nuestra mente con muchas memorias y muchas creencias que tenemos en nuestra mente, que el ego viene y sabotea el proceso. Entonces, por eso digo que cada quien tiene su camino. Y por eso en el libro que estoy escribiendo estoy mostrando todas esas herramientas que no las utilizo todas, las he conocido, pero yo me casé con la que más me ha gustado, que es Ho'oponopono. Pero habrá quien le guste el Enneagrama, que le guste el Tapping, que le guste... Anyway, hay infinidad de herramientas que el ser humano puede... sintonizar por vibración, como dice, lo que te resuene, con lo que le resuene. Esa es la palabra como de la nueva conciencia. Con lo que te resuene, por ahí vete. Que tu alma sabe qué es lo que tú necesitas y el alumno está listo cuando el maestro aparece. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Cacaya, mira, ya sabemos que también pintas y que de hecho tienes una fundación que se llama Luces de Esperanza. ¿A esto lo conectas con lo que es la limpieza del ego en cuando tú empiezas a reconocerte en lo que te adentras a lo que es el Ho'oponopono? ¿Tiene alguna conexión con esta fundación y el arte, obviamente? Pues sí, definitivamente todo nace en un porqué y tú que escuchaste la primera parte de mi libro donde cuento también que creé la fundación en Colombia a raíz de la muerte de mi hija, porque todo es como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Yo empecé a trabajar con personas ciegas y yo en Colombia solamente trabajaba en arcilla con personas ciegas. Aquí en Estados Unidos, cuando llegué en el 2011, conocí al muchacho ciego, Elvis de Jesús, que fue la primera persona con la que empecé a trabajar. Y con él, a raíz de las circunstancias, porque yo no tenía un taller de cerámica aquí en Estados Unidos, empecé a trabajar, fue pintura también con él. Y en un sueño que tuve, yo tuve como la inspiración. Esto me fue llegando por inspiración. El conectar lo de Ho'oponopono con la pintura y ver que Elvis de Jesús, este muchacho, podía pintar como yo pintaba con espátula. Y de ahí nace la pintura que yo ahora hago con los ojos del alma. A raíz de mi trabajo que empecé con este muchacho, Elvis de Jesús, en el año 2012, más o menos, que íbamos a crear la fundación aquí en Colombia, perdón, en Estados Unidos.
desafortunadamente Elvis de Jesús murió y me quedé yo sola con ese legado. Y bueno, ha sido algo que cada vez me ha llegado más en las meditaciones, en el trabajo que he hecho de los talleres de Ho'oponopono, donde enseño a través de la pintura, me ha llegado como más información. Yo no podría decir que fuera una canalización, es información, porque todos tenemos conexión con la fuente. Entonces me llegó la información y cada cuadro que pinto va enfocado a crear un anclaje en el subconsciente para que en el momento en que la persona recuerde todo lo que hicimos en el taller de Ho'oponopono a través de la gratitud, entonces de forma consciente o inconsciente que vea el cuadro, pues se genere la limpieza a través de la pintura. Es como un anclaje, como, sí, es darle una orden a la mente de que estamos limpiando, y a la mente se le engaña facilito, lo que pasa es que no sabemos cómo, pero hay muchas formas de engañarla, y qué bonito poderla engañar con una creencia bonita de que yo estoy limpiando, porque lo que yo creo del verbo creer, yo lo creo del verbo crear, eso es evidente, sí. Magnífica explicación, Cacaya, y sí tienes razón, estaba escuchando tu libro, la verdad, justo te comentaba que hoy en la mañana al ir caminando con el perro, porque tengo un perro, y fíjate que yo también siento que hay momentos cuando elevas tu vibración hasta los animales, te puedes conectar con los animales, tan cierto fue que hasta el perro se quedó tranquilo, como meditando por ahí, yo me dije, ¿será eso? Pero de verdad que tiene tremenda información. Voy a pasar con nuestra querida Gaby para que nos siga aportando, nos siga preguntando, pues ya que hay mucho, mucho material que tú nos puedes compartir el día de hoy. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Ana. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, Cocoyo, la luz es de esperanza, ¿para quién es? Y esa es una pregunta. Y otra, en su experiencia personal, que perdió a su hija, ¿verdad? Nosotros en mi familia hace apenas unos 2 meses, 3 meses, mi hermana perdió a su hijo de 21 años, perdimos a mi sobrino. Entonces estamos en proceso de luto, de sobrellevar eso. Y bueno, a mí me gustaría saber si Luces de Esperanza es para personas que han perdido hijos, ¿cómo me encantaría tener esta herramienta, este regalo para mi hermana, si ella se pudiera contactar con usted o alguien, o tal vez alguien que ha perdido a alguien en estos tiempos o hemos pasado por algún divorcio, no sé. ¿Es para eso Luces de Esperanza o cómo me pudiera apoyar con eso? Bueno, Luces de Esperanza es una fundación que creé en Colombia en el año 2010, cuando yo llevaba 3 años trabajando con personas ciegas. Mi hija murió de muerte súbita a la edad de 18 años. Entonces, en el momento, eso lo supe después, lo que te estoy contando lo supe después. En el momento en el que mi hija la estaban tratando de salvar, porque la revivieron, ella ya había muerto, pero la revivieron, el médico de la familia me dijo, lo menos grave que le puede pasar a tu niña si se salva es que quede ciega. Eso quedó en mi mente. Pero mira por dónde, cómo la vida me llevó a trabajar con ciegos. Cuando yo llegué al Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos en Bogotá, a trabajar para celebrar una fecha en que mi hija estaría cumpliendo años, conocí a 7 personas que habían perdido la vista, ¿sí? Y en ese momento yo caí en cuenta de eso, de wow, cómo la vida lo va juntando a uno. Entonces yo empecé a trabajar con personas ciegas, porque yo tenía un taller para niños y en mi taller lo que hacíamos siempre era el regalito del Día de la Madre. Entonces yo en arcilla, en yeso, hacía proyectos para que los niños los elaboraran. Y eso fue lo que le llevé a las personas ciegas. Yo cerré mis ojos, vi que yo lo podía hacer con los ojos cerrados y lo llevé. Y empecé a trabajar con ellos y mi taller tenía venta de regalos corporativos. Entonces, uno de mis clientes me dijo, oye, qué lindo que pudiéramos hacer regalos hechos por los ciegos. Le dije, dame un año. Y al año siguiente, yo le llevé unas muestras y empezamos a trabajar. Nos hicieron unos pedidos bastante grandes y los mismos, el grupo de ciegos, que eran 7, se convirtieron en 11 personas. Yo los llevé a mi,
a mi taller, yo vivía en Tabio, era, y ellos en Bogotá, era como a 30 minutos, como decir de Queens a Manhattan, más o menos, una cosa así, 30 minutos había de distancia al taller, ellos llegaban en un transporte que le contratábamos, y varias personas me ayudaron, los ángeles de la fundación, y creamos la fundación, y el nombre Luces de Esperanza se lo pusieron ellos mismos. Entonces es una fundación que está en Colombia, que en este momento está inactiva. Yo me vine para este país con la ilusión de crear acá también la fundación y empecé. Empecé con mi esposo, con el que me casé aquí en Estados Unidos. Empezamos el proyecto, empezamos con Elvis de Jesús. Elvis de Jesús era dominicano y él quería crear la fundación Luces de Esperanza también aquí en Estados Unidos. Pero las cosas de la vida hicieron que yo me separara de mi esposo, que el de Jesús se muriera, que el proyecto se quedara quieto y que yo me dedicara a hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es a través del Ho'oponopono, integrando todo lo que les conté ahorita con lo de la pintura. Con respecto a lo que me dices de la pérdida, eso ha sido un trabajo paralelo que he hecho, pero desde el año en que murió mi hija. Yo escribí una carta para mi hija, si tú quieres se las puedo leer, es una carta muy linda, déjame, yo la tengo aquí en mi teléfono, es una carta muy linda que yo estoy segura que yo no la escribí, sino que me llegó, porque fue exactamente al mes de muerta mi hija que yo mandé esa carta. Yo les mandé mi página web, ¿verdad, Ana? Yo les mandé a ustedes la página web. En mi página web tú puedes encontrar esas cartas y se la puedes compartir a la persona que está pasando por ese tiempo de dolor, porque yo estoy segura que es un mensaje que le puede servir. Dame 2 segundos, la busco y se la leo porque es bien bonita. Es una carta bien bonita. Claro. Muchas gracias. ¿Cómo? Dime, Gaby. Gracias por estarse tomando el tiempo y en verdad es un regalo y pues espero y le funcione, le pueda llegar a las personas que están pasando ahorita, ¿no? Por alguna pérdida o algo así. Pues gracias y estamos esperando para escuchar esa carta. Gracias. Mira, aquí está. Es una carta bien bonita y que durante muchos años, de hecho una vez la publicaron en una revista en México, y como te digo, todos estamos de paso, ¿no? Todos estamos de paso, y la muerte es una de las lecciones de desapego más fuertes que tiene el ser humano. Nosotros cuando muere un ser querido, muchas veces no lloramos por la persona. Mucha gente me dice, ay, tan joven, con una vida por delante, no. Era la vida que tenía que hacer. Ella llegó 18 años y fueron 18 años en los que ella me enseñó muchas cosas. Pero tenemos un concepto de la muerte muy erróneo y cuando uno tiene una experiencia de estas, tiene 2 opciones, o lo acepta o lo rechaza. Entonces, si rechazándolo la persona volviera, pues rechacémoslo. Pero si lo aceptamos, qué mejor para nosotros poder seguir adelante. Entonces voy a leerla, ¿está bien? A mi hija le decíamos mi monita, y la carta dice así. La escribí el 13 de octubre del 2003, exactamente al mes de partir mi hija. Y dice, mi monita, mi muñeca. Ahora que el hermoso vehículo que Dios te dio para expresar tu ser entre nosotros se ha marchado, ahora que al pasar los días el eco de tu ausencia física retumba en la montaña y forma nubes de colores hasta el cielo, transformando la dolorosa verdad en fantasía inspiradora, es cuando piso firme la tierra y con empuje encuentro en las estrellas tu mirada para recibir la fuerza necesaria y seguir adelante en mi camino. Monita, mi muñeca grande, aquí te siento. Siento tu decisión y tu energía para emprender este duro trance de aprender a vivir sin tu sonrisa. Sí, mi muñeca, aquí te siento recorriendo mi memoria en distintos episodios de tu corta vida. Fuiste flor que dejó el jardín de este nuestro mundo
para adornar los palacios del Altísimo, en donde te imagino libre, recogiendo los frutos de tu dulzura, tu honestidad y tu franqueza. Puedo sentir tu sencillez, saboreando las glorias de la paz que llega cuando logramos ser y no morimos. No has muerto, Monita, en verdad no has muerto. Solo se transformó tu vida terrenal en vida eterna. Ahora, cuando se acaba el día y tú no has regresado a casa, es cuando encuentro que mi vida es diferente. Quiso Dios mostrarme de otra forma que su grandeza está aún en la tristeza. Y quiso Dios darme esta dura prueba, pero solo Él me ha dado la fuerza necesaria para soportarla. Es difícil, yo sé, escuchar tus canciones, ver tus fotos en el abanico de los días que pasaste a nuestro lado, leer tus escritos, comer tus chocolates, observar tus dibujos y encontrar que tu energía viva quedó en cada rincón de aquí y de allá. Sí, es difícil aún empezar el día sin escuchar tus pasos por la escalera. Espérame, muñeca. Algún día estaremos nuevamente juntas. Tú que sabes caminar, camínate todos los rincones de ese tu hermoso paraíso para que me des la mano y me lo enseñes paso a paso cuando estemos juntas. Por ahora, muñeca, tú que estás con él, dile en secreto que yo quiero seguir disfrutando de este hermoso regalo de la vida. Dile que tengo muchas ganas de hacer cosas, de transformar este amor en fuerza viva, tangible y poderosa, que quiero conservar la vida y la alegría, que quiero seguir recibiendo de los niños esa inocencia que en sus ojos se refleja y entender la nostálgica mirada del anciano que no supo aprovechar la vida y se entregó al dolor y la amargura. Dile, muñeca, aunque él bien lo sabe, que fui muy feliz cuando estabas en mis brazos, pero que igualmente estoy aprendiendo a abrazarte de otro modo. Por último, muñeca, simplemente gracias, tu mami. Cacaya. Es algo que estamos viviendo hoy y que llevamos 2 meses de muchas pérdidas, de muchos cambios, de mucha limpieza, y nosotros somos los que tenemos la opción de decidir qué hacer con eso. Porque lo que no podemos cambiar, hay que aceptarlo. No hay otro camino. No, pero el ego se pone a pelear porque, como a veces es más fácil estar en el papel de la víctima. Sí. Claro que sí, Cacaya. Es una carta bien bonita y sé que la tienes en tu libro, porque como ya la compartiste, la verdad es, yo creo que nos puso aquí, nos tocó el corazón. Y nos quedamos así como que, ay, síganos leyendo porque la voz es arrolladora y nos pone así a meditar, de hecho, a meditar, a conectarnos con la divinidad, a apreciar lo que tenemos ahora y apreciar lo que ya no tenemos también. Eso es limpieza. Amigos, amigas que nos están sintonizando, pues de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tenemos ya comentarios y preguntas. Gaby o Armando, Fanny, si me pueden colaborar con ello, les agradecería de todo corazón. Claro que sí, Dana, claro que sí, tenemos las preguntas. Primero que nada, le damos saludos a todos los que se están sintonizando en esta noche. Gracias por cada comentario. Y tenemos aquí, creo que no estoy viendo las preguntas. No sé si Armando las puede ver usted, porque no las puedo ver yo, si me nos puede apoyar, por favor. Gracias. Creo que hasta ahorita solamente tenemos saludos por ahí de Miguel Urquiza, por ahí Fanny Reyes dice gracias, 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 aunque la estoy viendo que ya está conectada ahí en el monitor. Gina así mismo en Cacayita, dice Gina de la Rosa. Miguel Urquiza, Alejandro, no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita. Puros saludos, saludos de Jairo Correa, saludos de Nueva York, Karina Reynoso, buenas noches a todos, Jonathan Lara, que también está conectado, saludos, puros saludos,
Creo que hasta ahorita no hay ninguna pregunta, pues la señora Cacaya ha sido muy concisa y muy abierta en todo lo que ha dicho. Entonces, más bien, puros comentarios. Gracias. Muchas gracias. Mis seguidores de los del libro, ahí están Jairo y Gina, que se están oyendo todo el libro, entonces ya tienen las respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos de verdad todos sus comentarios por sintonizarnos. Hagan las preguntas. A lo mejor preguntar en dónde da sus talleres de pintura. Bueno, obviamente ahorita no podemos, pero quizás las puede hacer vía Zoom o que les mande el enlace para escuchar ese bello libro. Créanme que de ahí van a entender todo lo que ella nos está compartiendo ahora. Y bueno, vamos a pasar con Fanny Reyes, autora, escritora. Desde Nueva York, desde la isla de Nueva York, Staten Island, para que ella nos comparta algo o si tiene alguna pregunta a nuestra invitada especial. Adelante, Fanny, buenas noches. Buenas noches, Dana, buenas noches a todos, gracias. Llegué un poquito retrasada, pero aquí estoy. Y claro que sí, tengo una pregunta. Quiero decirle que su carta me hizo salir unas lágrimas. Gracias por enseñarme lo que me acaba de enseñar en este momento. Mi pregunta sería que tiene muchos años, 35 años que mi mamá murió y siempre tenía ese reclamo a Dios, el por qué se la llevó tan pronto y hubo mucho tiempo que la soñaba yo bastante y creo que era por haberme resistido tanto a que se fuera. Ahora que la escucho, me tardé demasiado en aceptar. Gracias por compartir eso. ¿Usted cree que haya tenido algo que ver que cuando yo solté eso, ya no la sueño como anteriormente? Pues mira, si yo te contara que poquitas veces me he soñado con mi hija. Poquitas veces me he soñado con mi hija, pero me he soñado con ella. Ha sido lindo. No te podría decir, porque cada persona tiene su, como les decía al principio, su camino, su despertar, su limpieza, y nosotros estamos aquí acostumbrados a vivir en un tiempo lineal, y tú hablas de 35 años, pero realmente el tiempo es una ilusión, el tiempo no existe. Y cuando nosotros entendemos que el tiempo lo creamos con nuestra mente en esta experiencia física, pues tu mamá está aún, porque... Bueno, ahí me iría un poquito más profundo, es un tema que no domino mucho, pero que algo he estudiado y es sobre las diferentes dimensiones, los planos dimensionales en los que nuestro ser está. Y bueno, lograr entender que nuestro ego, nuestra mente y nuestro cuerpo físico y nuestro vehículo está en este tiempo material en el cual compartiste con tu mamá, ese tiempo que compartiste con ella, es algo que está en tu mente y que solo tú lo puedes cambiar. Lograr gratitud. La gratitud es lo único que nos ayuda como en este proceso, a dar gracias siempre, permanentemente, y bueno, y... seguir como, no sé si leyeron, si escucharon con atención la última parte de la carta, a mí me encanta, que dice, quiero seguir disfrutando de este hermoso regalo de la vida. O sea, que de alguna manera entender que todo pasa por un sentido profundo. Y cuando murió mi hija, por ejemplo, te lo voy a contar, porque, bueno, me nace contarte, fue algo que pasó en mí, que quise investigar mucho qué pasa ya después de la vida y de la muerte. Y hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas experiencias de personas que nos cuentan que nosotros hacemos acuerdos álmicos para llegar a este plano físico. Y por eso nadie nos hace nada. La gente no nos hace daño, nadie nos hace daño. Esta vida es como una obra de teatro donde nosotros somos los libretistas y los personajes. Y las personas que supuestamente se mueren rápido, como mi hija, por ejemplo, fue algo que acordamos, porque dentro de mi proceso, de mi evolución espiritual, tenía que vivir esa experiencia, y no solo yo, sino todos los que estamos alrededor. La abuelita, el papá, los hermanos, los amigos, el novio, todos
todos, cada uno de acuerdo a lo que compartimos en el plano físico, teníamos una lección diferente. Y cada quien pues aprende esa lección de desapego, porque es una lección de desapego. Cuando un ser querido se va, y digo yo, uno no llora por el ser querido que se va, uno llora es por uno. Uno llora es por las rutinas que tiene con ese ser querido, por la falta que le hace el ser querido. Pero si uno cierra los ojos y lo trae a la mente y mira las fotos y lo recuerda, él no se ha muerto, él está ahí. La persona no se va, nunca se va. Aparte que, acuérdate que en el ADN y en todo estamos reconectados. Entonces es como honrar la vida de esa persona. Hace poquito murió el papá de mis hijos, un ser maravilloso. Justo hace 2 meses murió por un cáncer fuerte. Y hablábamos con mis hijos y precisamente lo duro es esa rutina. Decía mi hijo, se llega el viernes que mi papá llegaba de Bogotá y ya no está llegando. Pero somos seres que nos vamos acostumbrando a nuevas rutinas. Y yo pienso que la gratitud y el honrar la vida nos permite. Y hay un momento, a lo mejor te tomó 35 años para soltarlo, pero cada quien en su momento, 20, qué sé yo. No hay tiempo, ni tampoco hay que, digamos, calificar o juzgar los diferentes duelos. Yo estoy en la casa de mi prima, que les dije, y hace 20 días murió la perrita de 15 años que tenían conmigo. El dolor fue igual de grande también, porque la perrita no está y es un amor muy grande. Entonces, no es que si fue el papá, que si fue la mamá, esas son creencias de que duele más la muerte de un hijo que la muerte. No, duele lo que duela en el corazón y en las y la relación que tengamos con la persona o con los tiempos compartidos. Gracias. Entonces, no sé si te aquí. Wow. Gracias de verdad por lo que me acaba de comentar. Dejó mucha tranquilidad en mi corazón. Así que gracias, te agradezco y el micrófono, Dana. Me gustaría comentar algo que está poniendo Gina de la Rosa, y es para ti, Fanny. Al dejarla ir a tu mami, quien terminó su aprendizaje aquí, ella se elevó y siempre estará en tu corazón. ¡Wow! Porque eres parte de ella. Impresionante. Gracias, señora Gina, gracias por lo que le dijo a Fanny. Dios la bendice. Por eso me encanta la película de Coco. Recuérdame, recuérdame. Ah, qué bonito. Muchísimas gracias, Fanny. Armando, gracias por compartir el comentario. Bueno, aquí hay algo más de Gina. Y dice, jaja, fabuloso, amiga. Y gracias a todos por estar conectados y compartir con nosotros en este nuevo estilo de vida, Zoom. Al igual que también... Gina mismo nos dice, mucho despertar y evolución, amiga. Tenemos saludos para la familia Aguirre, así que estamos aquí de parte de Lizy Cote. Saludos de la familia Aguirre. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar con Armando para que nos siga haciendo alguna aportación o otra pregunta para nuestra querida invitada, ya que el tiempo va avanzando, pero de verdad que está muy bonito. Sí. Si nos quedáramos aquí todo el tiempo con nuestra invitada, nos quedaríamos, porque de verdad que nos da una paz tremenda. Te doy el micrófono. Gracias. Pues bueno, más que todo, yo sé desde su punto de vista, ¿qué es, cómo dice, Ho'oponopono? Que siempre, nunca lo sé decir. Ho'oponopono, ¿qué es y cómo es que a usted ha sido de lo que más le ha aportado, ha apoyado en su día a día? Bueno, Ho'oponopono es una bellísima técnica de solución de conflictos de las antiguas kahunas hawaianos. Es milenario, es una técnica que utilizaban los kahunas para solucionar conflictos. Ellos se reunían en la tribu y... Por ejemplo, supongamos que tú me robabas unas vacas, es el ejemplo que yo pongo.
yo soy responsable de que tú me robaste las vacas. O sea, Ho'oponopono dice que nosotros somos responsables de toda nuestra realidad. Y eso se debe pues a través de las creencias o las memorias que tenemos en nuestro subconsciente. Hace un ratito hablé yo de los 60.000 pensamientos que tenemos al día, de los cuales el 95% es inconsciente. Entonces, como nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra realidad, hay una forma en la que lo podemos limpiar o sanar, y es a través del poder de la palabra. Ho'oponopono se enfoca en cuatro palabras que son: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y es muy bonito porque, ¿cuál ejemplo pongo yo? Digamos, si a ti alguien te está robando algo, ¿no? Tú en el fondo lo que haces es reaccionar, pelear, criticar, en fin, o responder de la forma en la que tu mente reactiva lo ha hecho. Si tú practicas Ho'oponopono, tú te quedas calladito, que te ves más bonito, y dices: lo siento por aquello que hay en mí que me estás mostrando que debo sanar. Te doy las gracias y te perdono. Lo siento, perdóname, gracias, y te amo. Y te amo porque estás ahí. Es como entender que nosotros no sabemos qué hay en nuestro subconsciente, y se lo entregamos a la divinidad para que nos lo limpie también, en la forma que dice Ho'oponopono. Nosotros somos como, a mí me gusta la analogía que hace, la primera persona a la que yo le escuché hablar de Ho'oponopono fue a Mabel Katz, que es una señora que siguió al doctor Ihalea Kalen, que fue el maestro que hizo conocer Ho'oponopono en Occidente. Morna Simeona fue la cajuna que por herencia hizo conocer esta herramienta, porque pues cuando descubrieron Hawái, pues llegaron con las religiones y con todo, y a los chamanes los iban a quemar. Entonces todas esas culturas pues se escondían como debajito de la mesa, pero de tradición en tradición iban contando. Morna Simeona, con el tiempo, como en los años 70, hizo conocer esta herramienta y creó lo que es autoidentidad. Y es básicamente eso, ¿no? Que nosotros somos responsables de las memorias que compartimos todos los seres humanos. Se lo entregamos a la divinidad y nos permite soltar. A mí me encanta una oración que hago siempre con Ho'oponopono cuando algo está muy difícil, porque no hay que decir las cuatro palabras: lo siento, perdón, gracias, te amo, son como la base. Pero si tú escoges, como vuelvo y digo, con la que más resuenes, funciona igual. Simplemente es tomar conciencia que eres responsable. Hacer la llave, que es la palabra, que es el poder sanador de las palabras. Y con decir gracias, 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 estás diciendo las cuatro palabras. Pero cuando el conflicto es bien complicado, hay una oración muy linda que dice: divino creador, padre, madre, todos en uno, si yo, mi familia, mis ancestros o antepasados, te hemos ofendido en pensamientos, palabras, hechos o acciones desde el inicio de los tiempos hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Te pido que purifiques, liberes y sanes las memorias de dolor que compartimos y transfórmalas en amor y luz. Y así se ha hecho. Esa está en Google, la pueden buscar. Es la oración de Morna Simeona. Entonces, pues es algo muy simple, es tan simple que a veces lo complicamos. Entonces, cuando nos encontremos ante una situación en la que preferimos estar en paz que tener la razón, pues quedémonos calladitos y así sea entre dientes, digamos gracias, 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 que seguro que la respuesta nos llega y el problema se para y llega la solución, que no siempre es la que queremos, ¿no? Ojo, porque Ho'oponopono acomoda las fichas de a lo que nos corresponde en la vida, no es lo que yo quiero, como decía mi mamá, que se haga tu voluntad pero que se parezca a la mía, no. Si es mi voluntad, es mi ego el que está hablando. No, no, no. Es soltar y confiar en que lo que va a venir es lo correcto y perfecto para mí. No sé si te quedó clara la respuesta de Ho'oponopono. Dale un googleazo, que hay mucho en YouTube sobre Ho'oponopono más profundo. Pero sí, realmente, realmente, gracias, gracias.
Es algo que yo sigo, pero a veces hay que hacer las preguntas porque si yo sigo respondiéndome lo que yo sé, pues es, ahora sí que lo mismo que yo sé, escucharlo de usted me revive y me da, le doy gracias al universo de seguir esta, para mi doctrina. Dios la bendice, me encantó la oración. Yo la sinteticé a lo que pude alcanzar, divino creador, padre y madre, todo en uno. Si te ofendí, te pido perdón y transfórmalo en bendición. Así fue, así es y así será. La hice más cortita porque no alcanzé a escribir todo, pero creo que quedó muy bonita. Pero es que la esencia es esa. Ahí tú estás tomando la responsabilidad por tu clan, sabiendo que hay leyes universales, porque en Ho'oponopono están las leyes universales. Y así como las leyes físicas, las leyes universales funcionan. Que no las conozcamos no quiere decir que no funcionen. Pero hay leyes de causa y efecto. La ley de correspondencia, la ley de atracción, que está a veces como mal entendida la famosa ley de la atracción. Entonces, Ho'oponopono es muy profundo, muy bonito, pero a la vez súper sencillo. Y con decir gracias, 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 no tenemos ni que complicarnos la vida. Simplemente saber que le entregamos a la divinidad, que es el que sabe dónde está el problemita, nada de hacer regresiones, ni cosas, ni irnos a otro, nada, no necesitamos movernos para ningún lado, simplemente soltar y confiar, porque a veces complicamos demasiado. Totalmente de acuerdo con usted, me encantó eso. No hay que movernos para ningún lado, hay que ser conscientes de nuestra realidad. Dios bendice, y gracias Dana por darme este tiempo. A la orden, Armando, siempre aquí estamos para compartir y aportar. Vamos a mandar saluditos a todas las personas que nos están sintonizando. Sandy Glez, Anita Duplé, Efigenia, María Magdalena Márquez, Magdalena Aguirre. Muchísimas gracias a toda Ana Meléndez, gracias por sintonizarnos, estamos aquí, pues nosotros es un honor que nos tengan en cuenta y se tomen su tiempo, más que todo en este magnífico tema y con la magnífica invitada que tenemos, como les decía yo, de verdad, me quedaría aquí toda la noche porque estaría aprendiendo mucho desde Ho'oponopono, desde cómo aprender a pintar con los ojos del alma, sacar toda eso, conectarnos con la divinidad, pero el tiempo se nos va de las manos, especialmente cuando tenemos algo bien bonito que compartir. Pero lo importante es que estamos dejando claro el mensaje. Y así vamos a pasar a nuestra querida Gaby por si tiene todavía alguna pregunta más que le haga a nuestra invitada y que también nos vaya compartiendo cómo la podemos encontrar, en qué tipo de redes la encontramos y qué nos ofrece. Gaby, adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecerle. Gracias, gracias, gracias por este gran regalo, ¿verdad? Gracias a Alejandro Aguirre, quien nos abre este espacio para poder compartir y conocer personas como Cacaya, que nos está compartiendo este tremendo información, herramientas, que el título de hoy es Limpiezas Espirituales, y son varias herramientas en las que nos está aportando. Y bueno, pues gracias. Y bueno, ¿cómo me pueden encontrar a mí en Facebook como Gaby Rivera o Coach Gaby Rivera? De igual manera me pueden contactar, soy coach de vida, en lo que pueda apoyarles en estos tiempos, una meta que tengan, bueno, pues estamos para servirles. Y ahorita en apoyo a la comunidad estoy ofreciendo algunas terapias gratis, así es que me pueden contactar, un Messenger, o ahorita les pongo también la información ahí en lo que viene siendo la transmisión que estamos teniendo. Y gracias por todo. Recuerden, también tengo mi libro de auxilio, Estoy Perdiendo el Amor de Mi Vida, parte de mi historia personal, cómo cada una de las herramientas que han llegado a ella me ha logrado ir a rescatando ese amor propio, que es lo que se trata el libro. No perdí el amor de mi vida, que era alguien más, sino que el amor que está aquí en mi ser. Así es de que gracias por todo, gracias por este gran regalo y estamos viéndonos mañana otra vez. Gracias, Ana. Gracias a ti, Gaby. Bueno, querido público, ya escuchamos lo que nuestra coach nos está ofreciendo, así que aprovechemos.
iba a decir una frase, pero mejor me la resguardo. Pero bueno, ya que está, nos está dando gratis, pues aprovechemos ahora, ¿verdad? Porque no siempre es domingo, por ahí dicen, más bien, no siempre es miércoles y no siempre da la misma información, yo que la he escuchado todo el tiempo, así que aprovechen, que hoy es gratis, a contactarla, contactarla, contactarla. Bueno, tenemos saludos desde Colombia, David Salazar, y también a nuestra querida Esmeralda Bernal, y dice, felicidades, para mi punto de vista, uno de los mejores programas. ¡Wow! Muchísimas gracias por darnos ese feedback. Es magnífico, Esmeralda, gracias por seguirnos. Y así vamos a pasar a lo que es Fanny, también que nos diga si tiene algo más que aportar, alguna preguntita más rápido para nuestra querida invitada, y que también nos comparta cómo la podemos encontrar, qué obras tiene, y bueno, y si es gratis, pues adelante. Muchas gracias, Dana. No, pues para ella solo agradecer su paz, su luz, me llenó el alma, como digo. Y para todos, saben, soy facilitadora en procesos de cambio con PNL, y siempre he dicho, bueno, no siempre, Dana, mentira, no lo he dicho siempre, ahora me ofrezco a que si necesitan alguna terapia, sabemos en realidad que nosotros a veces no avanzamos por tener tantos rencores, porque no perdonamos. En programación neurolingüística nosotros tenemos técnicas de cómo otorgar el perdón y dar el perdón. Entonces, si alguien gusta contactarme todo este mes, hasta ahora es otro mes más que tenemos hasta el 14, aquí en el estado de Nueva York, hasta el 14 de junio. Yo les voy a dar dónde me pueden contactar, Fanny Reyes, Facebook, y también pueden contactarme directamente por un mensaje o en WhatsApp en el 347-671-9218. Sí les agradecería, si están interesados, también soy coach con PNL, en alguna cita es llamarme para agendar, motivos de que a veces uno tiene muchas cositas que hacer, pero estoy a su disposición gratis por este mes. Muchísimas gracias, Dana. Así que hoy aprovechen. ¿Hoy es domingo? No, hoy es miércoles. Los quiero mucho. Gracias por su sintonía. Bendiciones. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, querido público, hoy es miércoles, ombliguito de semana, y estamos regalando muchas cosas. Así que a contactar a nuestros coaches. Y ahorita les voy a presentar más a nuestro coach de evolución emocional. ¿Quién quiere evolucionar en este momento? Todos estamos en el proceso de cambio, estamos en la evolución, y el que no cambia no sobrevive. Pero tenemos a nuestra querida terapeuta de RTC, Ana Meléndez, que nos dice cómo aplicarlo. Ella se refiere al Ho'oponopono y dice, las técnicas se basan en la repetición de ciertas frases como si fuera un mantra. Puede hacerse en cualquier momento del día y sin límite. Acá algunos detalles. Bueno, nos dejó los detalles debajo del chat o de la programación que tenemos para que también pues practiquemos y sigamos los tips que ella nos está compartiendo. Pero así nos pasamos a nuestro querido Armando Bernal, como lo decía, quien es coach de evolución emocional. Yo creo que él también nos tendrá algo gratis por ahí. Y pues de verdad le pido que, y si no nos tiene gratis, pues que nos dé a bajo costo. Es miércoles y el cuerpo lo sabe, o todos los que nos están sintonizando lo saben. Así que, bueno, Armando, te cedo el micrófono, compártenos cómo te encontramos, qué ofreces aparte de coach. Sabemos que también haces paqueterías de envío. Bueno, compártenos todo lo que tienes, porque estamos en el momento de aprender, como lo dije en un principio, como Pinky Dinky Doo, absorber, 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 y de ahí sacamos lo más importante que nos sirve a nuestra persona o lo que podemos ofrecer a nuestra gente que se acerca a nosotros. Armando, te cedo el micrófono. Gracias, gracias, gracias. Y desde hoy voy a adoptar lo que dijo esta tremenda mujer, Cacaya. En lo que vibre, en lo que te suene, pues eso es donde te enfocas. ¿Qué Armando Bernal? Pues bueno, soy empresario de aquí de California. Tenemos la manera de apoyar a cualquier persona de México que quiera hacer cualquier tipo de negocio. ¿Se oye un ruido? ¿Soy yo o quién es? ¿O nomás yo lo escucho? Sí, Armando, creo que es solamente usted. Ah, ok, sabe qué raro. Ok, pero bueno, como les decía,
Les ayudamos a todas aquellas personas que quieren ser empresarias y que quieren mandar sus regalos a sus seres queridos o quieren poner un negocio en México. Les ayudamos desde dónde conseguir la ropa hasta hacerla llegar a México pagando impuestos o solamente la paquetería. Eso es lo que es en esencia la empresa. De ahí, pues bueno, tuve la oportunidad de escuchar por ahí una frase que me cambió la vida, que decía, saca dinero de tu bolsa, ponlo en tu cerebro y verás que tu cerebro se llena la bolsa de dinero. Realmente empecé por ahí, le soy bien honesto, pero hoy cada vez más estoy dando cuenta que no exactamente quiere decir la frase dinero de económico, sino satisfacción de poder apoyar a más seres que están en evolución, aquellas personas, aquel alumno que o aquel alumno que está esperando a su maestro o que está listo para que llegue ese maestro. Y eso me dio a tener varias certificaciones que van desde transformación personal hasta PNL también. Y todo eso lo conjugué en algo que está escrito en mi libro y algo que realmente me está llenando, con donde está también Ho'oponopono y donde hay muchísimas más, que esa evolución emocional. Si no se dieron cuenta hoy con las frases, con la carta de este tremendo ser humano a su ser, a su hija, con casi las lágrimas de Fanny. Bueno, yo gracias a Dios tengo el monitor aquí, ver cómo Gaby le estaban saliendo esas de cocodrilo. Eso es evolución emocional realmente y pues bueno, les apoyamos en todo eso. Este domingo iniciamos aquí en California un grupo muy limitado gracias a la situación que está pasando con algo que se llama las 13 virtudes de la felicidad. Es un taller que se hace durante 13 semanas, el cual fue de alguna manera diseñado o empezó a ser diseñado por Sócrates y de ahí Benjamin Franklin lo pulió, y gracias a Dios pues también tengo la manera de dar ese taller. Empezamos el domingo, más que todo por un compromiso a la humanidad de entender y concientizar y identificar cómo las virtudes nunca van a cambiar, los valores nunca van a cambiar, así cambiemos de celular, oiga, tengamos un iPhone, hoy tenemos un Android, o al rato simplemente tengamos algo ahí que sea, no sé qué vaya a ser, pero los valores, las virtudes, yo siento que eso nunca va a cambiar, y es por eso que estoy tan emocionado. Las personas que quieran contactarme, en mi WhatsApp es +1 213 305 9341. Me pueden encontrar como Armando Éxitos, que es una página de Facebook pública, y también en la página de Facebook como Armando Bernal, Coach Life o Life Coach. Y pues bueno, para mí ha sido un tremendo placer. Gracias, de verdad. La esencia de esta tremenda Cacaya, la viví, la sentí, una paz, una tranquilidad y un aplomo pocas veces visto, y la verdad le doy gracias por darme tanto aprendizaje, gracias a todas las personas que han comentado y compartido, puesto que la verdad yo he evolucionado emocionalmente a otro nivel, como estoy viendo la carita de cada uno de ustedes, que igual que yo, wow, como que hoy fue un día extraordinario, como cada uno de los días que hemos tenido, gracias a tremendo Alejandro C. Aguirre, editorial, y a su hermano, que de verdad los admiro, impresionante el trabajo que están haciendo, que han hecho y que van a hacer, porque no les veo límite a este parecito. Dios me los bendice, gracias de antemano, gracias, gracias, namaste. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, escucharon lo que está ofreciendo nuestro coach, así que por favor contacten a todas las personas que tenemos aquí, tanto nuestra invitada especial, que ya vamos a pasarle el micrófono y nos va a compartir cómo podemos contactarla, cómo podemos hablar directamente con ella, y por qué no, que nos comparta ese audiolibro que tiene, porque de verdad es muy bonito. Yo apenas voy el primer capítulo, tercera parte, pero de verdad que es magnífico, y sé que hay más, así que después de aquí me voy a poner a escuchar ese libro hermoso. Y bueno, así pasamos a lo que es Cacaya. Te pido por favor, nos des un cierre, nos digas dónde nos podemos contactar, cómo podemos ser partícipes o seguidoras del audiolibro que tú estás compartiendo a algunos de nosotros. Y bueno, Cacaya, muchísimas gracias. Gracias por aceptar estar con nosotros y te cedo el micrófono.
Bueno, Dana, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando, la verdad que muy retroalimentada con las preguntas y con la participación y la atención de todos ustedes. Aclararles que no era yo la que estaba hablando. Siempre que hago alguna charla, inclusive el programa de radio La Puerta, cuando lo voy a iniciar, yo le entrego a la divinidad para que hable a través de mí lo que le deba llegar a las personas, a los que estamos conectados, es porque estamos conectados por correspondencia. Entonces, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Una oportunidad muy linda para poder hablar de esto que estamos haciendo para el mundo, porque somos puentes para que la gente se conecte a través de lo que cada uno de nosotros tiene como dones y talentos. Entonces, cualquier cosa me pueden encontrar. Yo tengo dos Facebook. El Facebook mío personal es Rosa Claudia Gómez Cacalla y el otro Pintando con los Ojos del Alma Cacalla. Tengo también mi Instagram que es Cacalla5 y nada, a través de mi correo electrónico cacallanewyork@gmail.com. Mi página web la voy a compartir aquí. Allí en la página web pueden encontrar todas los libros, todo lo que he escrito en la obra literaria, y es como mi hoja de vida. Estoy en el proceso de abrir un nuevo canal también de radio con unas chicas que me están apoyando, una plataforma especial, y bueno, ya esta página web pues será actualizada. Es muy poco lo que tengo de lo que he hecho aquí, pero ahí pueden conocer un poco más de mí a través de mi trabajo que hice durante tantos años en Colombia. No sé, no me queda nada más que decirles gracias y bendecido Dios para todos. Que espero que todos estén aprovechando esta pandemia, cuarentena, como la quieran llamar, esta limpieza mundial, aprovechándola para lo que realmente es. Y esto que ustedes están haciendo, pues es un aporte para esa limpieza que la gente está necesitando en este momento. Gracias. Gracias Alejandro, Dana, Fanny, Gaby, todos. Armando, ¿sí? Es Armando, ¿verdad? Gracias. Gracias por todas sus palabras y por todo el aporte. Muchísimas gracias, Cacalla. Un fuerte abrazo desde lo lejos. Muchas bendiciones para ti. Pues la verdad que yo siempre digo, la palabra gracias se queda corta con todo el agradecimiento que nosotros te damos y toda la aportación que tú nos has compartido el día de hoy. Gracias por compartirnos también dónde te podemos contactar para seguir apoyándonos el uno al otro. Como ya lo dijiste, estamos en tiempo de limpieza. Limpieza espiritual y evolución emocional. Y bueno, después de esto nada va a ser igual. Sabemos que ya el cambio está y que sobrevive aquel ser humano o ser vivo que se adapta al cambio. Así que bueno, siendo así, les voy a compartir los temas que tenemos para el día de mañana y viernes y sábado. El jueves, mañana jueves 21, vamos a tener hábitos holísticos para la salud, invitado especial el doctor Leandro Mocha, y el programa va a ser dirigido por nuestra querida Fanny Reyes. Viernes 22 de mayo tenemos el tema espiritualidad y conexión, invitada especial Miriam Cortés Gotthaus, y nuestra coordinadora o MC o quien va a dirigir este evento es nuestra querida Ana Meléndez. El sábado vamos a tener reingeniería mental, súper extra o extra especial que yo le he llamado, y quien nos va a dar el tema de todas de los temas de consecuencia que hemos venido teniendo, el señor Alejandro Aguirre. Así que les pedimos, por favor, hagan agenda, agenden su tiempo, uniendo fuerzas, uniendo este cambio de mentalidad, vamos a poder sobrevivir a este cambio, que es lo que queremos. Y bueno, les saludó y estuvo en la conducción su amiga Dana Morales. También saben que me pueden contactar para platicar, para aportar algo a su vida positivo. Estamos aquí. También saben que todos los pensamientos positivos que yo tengo están en sus obras, Lo que callamos como mujeres, volumen 1, volumen 2, e Imparables, que tengo coautoras de México y de Denver, Maribel González, Lupita Miranda y su servidora.
Ahí les compartimos los pasos de cómo llegar al éxito, cómo vivir un día feliz. Y bueno, ahora ya tenemos la revista Reingeniería Mental Magazine, en el que se habla de la autoeducación, que todos los seres humanos debemos de llevarlo. Y bueno, como lo digo, siempre lo he repetido, lo voy a volver a repetir, dejamos de aprender el día que dejamos de vivir. Así que estamos aquí para aprender. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a nuestra querida Gaby, a nuestro querido Armando y a nuestra querida Fanny Reyes. Y sobre todo, gracias al señor Alejandro Aguirre y al señor Antonio Cote Aguirre por darnos este apoyo y poder llevar a través de ellos el mensaje que todos y cada uno de nosotros traemos. De igual manera, saludo y les deseo bendiciones a nuestra querida Cintia Luna, a nuestra querida Ana Meléndez, que no estuvieron por aquí, pero ya van a estar en los próximos días. Nos vemos, que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Bye. Bye, gracias. Bye.